buscar. Amén. Yo sé que viene también pronto el mensaje y todo lo demás, pero me gustaría que entráramos en un momento de adoración al Señor. Amén. Así es que yo creo que llegó Diana por ahí también. Amén. Y están las hermanas para que puedan venir delante de la presencia del Señor con unos cantos. Alabemos al Señor. Amén. Hemos venido a esto, a este lugar. Así es que voy a pedirle a mi hermana Diana que se acerque, lo voy a dejar a ellos con el permiso de mi hermana que está moderando, y luego, ¿verdad?, dejamos lo que es el mensaje, el nombre del Señor, como está en el programa. Pero me gustaría que alabemos al Señor. Amén. Amén. Que alabemos al Señor juntos y glorifiquemos al Señor. Que les bendiga, hermano. Amén. Amén. Cuánto hemos venido a alabar el nombre del Señor. Amén. Y vamos a entonar, hermanos, un canto de adoración, ¿verdad, hermanos? Para así, hermanos, darle honra y honor a nuestro Dios, hermanos, porque hemos venido para alabarle, para honrarle, para glorificarle, ¿verdad, hermanos? Para darle todo de nosotros en esta noche, ¿verdad? Amén. Y vamos a entonar Solo Tú Eres Santo. Amén. Y aparte lo estamos grabando. Solo Tú eres Santo. Oh,
¿por qué no estar agradecidos con el Señor, verdad? Porque Él ha sido muy precioso con nosotros, verdad, y sin Él nada fuéramos, hermano. Sin el amor del Señor, hermano, no teníamos nada. Y como casi está pasando a otro tiempo, verdad, yo estoy acostumbrada antes que ella pase, verdad, y vamos a estar dando un tiempo especial también a ella, verdad. Vamos a agradecer al Señor ahora de otra forma, verdad. Amén, aleluya, Dios bendiga a cada uno en esta noche. Amén. Les bendiga, hermano. Amén. Estoy contenta de ver a cada uno de ustedes aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así como ustedes sabemos, en esta noche estamos compartiendo y estamos en un tiempo de ofrenda, hermano. En un tiempo para los misioneros, ¿verdad? Sí, amén. Sabemos que el trabajo de las misiones es todo el año, ¿verdad? Todo el año. Pero nosotros en especial en esta noche saben que durante el mes de octubre y de marzo nos ponemos a trabajar nosotras las mujeres duro para los misioneros, ¿amén? Vamos a pensar en esta noche que esos misioneros están necesitando de nosotros. Que esos misioneros no sabemos si en esta noche ellos tengan algo que comer. No sabemos si tengan un techo donde dormir, pero por la obra del Señor ellos se van, ¿verdad? Por la obra del Señor, ellos no les importa lo que pueda pasar. Así nosotros también tenemos que amar al Señor, hermanos, amén, para ellos, trabajar para que ellos puedan seguir llevando la palabra. Les voy a pedir que abran su Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, vamos a estar leyendo del 6 al 11. Amén, aleluya. Segunda de Corintios 9. Amén, hermano. Quiero que uno me ayude a leer fuerte. Se me olvidaron mis lentes en mi casa. Los nervios salen corriendo. Fuerte, hermano. Gloria a Dios. Pero esto digo, es que mi miembro exactamente también llegará en el campamento. Y el que siembra generosamente, generosamente también llegará. Cada uno de estos con su corazón, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador de él. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que tiene, abundéis para toda la obra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer el 9. ¿Y el 11? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra para nosotros sacramento de gracia a Dios. Amén, aleluya. Bendita sea su palabra, hermano. ¿Ves? Como la palabra nos habla de que el Señor nos da en abundancia, ¿verdad? Si usted va a sembrar escasamente, va a recibir escasamente. Amén. Yo creo que en esta noche alguien, bueno, a lo mejor no comió por el tiempo, pero alguien no tuvo para comer en este día, hermano. Que levante su mano si alguien no comió en este día, o no se tomó su cafecito, su panecito. Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? A lo mejor algunos dicen, no comí porque se me hizo tarde, andaba, pero no porque no tuviéramos, ¿verdad? El Señor no nos dejó, yo creo también en esta noche todos tenemos un techo para dormir, ¿amén? ¿Verdad que sí, hermanos? Yo lo creo así, ¿verdad? Yo lo creo así, si yo así, y así con ese agradecimiento de que el Señor nos dé ese techo y nos dé esa comida, yo en esta noche yo quiero que ustedes compartan conmigo una buena ofrenda para los misioneros, hermanos. Una buena ofrenda que ellos puedan llegar a sus vidas, que ellos puedan tener un plato de comida en su mesa y un techo donde taparse, amén. Yo le voy a pedir a mi hermana
Cintia, mi hermana Carolina, si ellas pueden pasar con los sobres para recoger la ofrenda. Y yo le voy a dar... yo tengo un regalo. Dice Happy Birthday, pero no es su birthday, ¿verdad? Pero yo tengo un regalo. Yo en esta noche, si a la ofrenda mayor que tengamos en esta noche, yo le voy a dar este regalo. Yo le voy a pedir que tome un sobre, que ponga su nombre, y cuando el servicio se termine, vamos a decir quién se va a llevar este lindo regalo de agradecimiento. ¿Amén? Es de agradecimiento por su ofrenda. Pásenle de este lado, hermana Caro y hermana Cintia. Vamos a orar por esta ofrenda, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a mis hermanas, si quieres, que ellas nos lleven en oración por esta ofrenda. Gracias, hermano, nuevamente gracias le doy en esta noche por su presencia y por su ofrenda, y así le dejo el resto del servicio a mi hermano. Aquí, ¿verdad? En la iglesia de Dios, en el monte, y dije en la Church of God of the Mountain,
¿verdad? Y vine con mi familia el día de hoy, came with my family. Avery, levanta tu mano, está mi esposa, ¿verdad? Y mis cuatro hijos, came with my wife and my four children. Veníamos supuestamente calculado el tiempo, we were coming with a calculated time, pero desafortunadamente el tráfico, los accidentes que se encuentran en la carretera causó el retraso. As you drive by, you encounter this traffic accident which delays your trip. Pero le doy gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de poder llegar. But I thank God we were allowed to come. Pero reciba saludos de la iglesia en Oxnard y reciba saludos de la iglesia de Lancaster. Reciba saludos from the Church of God of Oxnard and also from the Church of God of Lancaster. ¿Verdad? Que por la misericordia de Dios tenemos la bendición de poder pastorear. Into the blessings of the Lord we have the opportunity to pastor. Pues ha sido una semana bastante complicada. It's been a complicated week. Mi padre tuvo un ataque cerebral. My father had another stroke. ¿Verdad? Y así es que siempre es complicado en el cuerpo de uno, el cansancio, la desvelada, el hospital, con la urgencia. It's always exhausting, you know, for the body to be in the emergency room, being there, not sleeping well. Y eso fue el lunes en la tarde, that was for a Monday afternoon. Para el miércoles en la noche, Wednesday night, le dieron de alta, llegamos a la casa, they released him, we come home. Todo bien, everything was well. Pero ya para el jueves en la tarde, but for Thursday evening again, ¿verdad? Ya no estaba bien otra vez, he was not feeling well. Tuvimos que llevarlo a emergencias hoy esta mañana, we had to take the urgencies again this morning. Y otra vez lo volvieron a internar, he's going to be staying there for another few days. Así que oremos, ¿verdad? Por mi padre, el hermano Noé Solís, por mi madre, la hermana Julieta, por el resto de la familia, pray for my mom and my dad and for the rest of the family, que en estos momentos difíciles necesitamos de la oración. Pero en difficult moments we need a prayer more than ever. Sin embargo, le doy gracias a Dios, but I also thank the Lord, ¿verdad? Porque el programa de Dios tiene que continuar, que el programa de Dios tiene que continuar, ¿verdad? Nos permitió llegar aquí, conviene, allow us to come here, y estamos pues listos y gozosos, we are ready to rejoice, ¿verdad? Me da gusto de ver a la hermana, ¿verdad? Cervantes, al gran Cristo Cervantes, ya tenía un buen tiempo que no la miraba, a good time, in this year. La última vez fue en Fresno, si recuerda, estuvimos allá last time I saw her in Fresno, posteriormente a su hijo David, ¿verdad? Que es pues un gusto verlo de nuevo. It's a great joy to see his son David, ¿verdad? Pues ya muchos años, many, many years, ¿verdad? Y siempre es felicidad en el Señor el poder volver a reencontrar a los hermanos. It's always joyful in the Lord to reencounter the brothers, ¿verdad? También me da gusto ver los hermanos de Colton. I rejoice in the brothers in Colton, ¿verdad? Ya que nunca salgo allá de por sí, I'm always over there, pero siempre me da gusto ver los hermanos de Colton. Y así con cada uno de ustedes, the same way with each and every one of you, ¿verdad? Es una bendición para mí el poderle ver. It is a blessing for me to meet you. Y a los que conozco por primera vez, pues yo les bendiga también, ¿verdad? Soy el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Oxnard y de la Iglesia de Dios en Lancaster. Y así es que bueno, esos son los pormenores, ¿verdad? Que queríamos tomar esta oportunidad, ¿verdad? Para saludar. Y ahora pues queremos entrar en un momento dentro de lo que es la escritura y la palabra, y créanme que conforme venía para este día, en las they was going actually today, ¿verdad? Yo lo daba al Señor, and I was praying to the Lord, ¿verdad? Porque le soy honesto, I'll be honest with you, debatía en mi mente, I was debating in my mind, si venía o no, to come or not, ¿verdad? Ya que se volvió a enfermar mi papá, lo tuvimos que internar de nuevo en el hospital, de my dad got sick, we put him in the hospital again today. Mas sin embargo, dentro de mi subconsciente, within my subconscious, ¿verdad? Se venía una escritura a mi mente, was a scripture coming to my mind, ¿verdad? Y me motivaba, and it motivated me, que las cosas del Señor tienen que también ser prioridad de nuestra vida. And the things of the Lord also have to be a priority in our lives, ¿verdad? Y así es que con ese entusiasmo, con cuidar el entusiasmo, ¿verdad? Hemos llegado el día de hoy, we have arrived today, ¿verdad? Y así es que me gozo por ver el programa, ¿verdad? Rejoice by seeing the program,
¿verdad? Yo traía los míos a José Animal, pero a última hora se me olvidaron, ¿verdad? Sin el alcohate, ¿verdad? Y me gozo en el rejoice porque es casi idéntico, somos alcohólicos, ¿verdad? Y pues dice la Biblia, ahora que debemos estar en la misma mente y en un mismo sentido, en el mismo mind, en el same feeling. Así es que, bueno, si me permite, voy a poner el micrófono abajo. Amén, gloria a Dios. Para poder usar las manos más, al aire que está ahí en esa baja. ¿Verdad? Y así es que, de esta misma forma, ahora sí le voy a suplicar que se ponga de pie, bueno, ya, si tú le das stand. ¿Verdad? Y vamos a abrir la palabra de Dios. We are going to open the Word of God. El tema de esta noche es el tema que se está predicando a nivel mundial. The theme of tonight's theme, it is a theme that is being preached around the world. En cada iglesia de Dios, in every church of God, que se está llevando la campaña misionera, that is the missionary band, woman's band, is having the World Missions Campaign. ¿Verdad? Estamos usando la escritura de Isaías 60. We're using the scripture of Isaiah, chapter 60. Versículo 5, verse 5. Y vamos a leer la misma escritura. We're going to read the scripture. El tema a nivel mundial, the theme worldwide, ¿verdad? Es la gran afluencia, which is the great abundance, es decir, la gran abundancia. ¿Verdad? Isaías, capítulo 60, the book of Isaiah, chapter 60, en el versículo 5, verse 5. Y cuando usted lo encuentre, indíqueme con un amén. When you find it, indicate me with an amen. Amén. ¿Verdad? Vamos a hacer bilingüe la predicación, o vamos a tratar de hacerla bilingüe. ¿Verdad? Por mi esposa, por my wife, y nuestros hermanos aquí, ¿verdad? De Colton, the brothers here from Colton. Amén. Queremos que todos recibamos lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. We want to receive what the Lord has prepared for us tonight. Isaías capítulo 60, Isaiah chapter 60, en el versículo 5, verse 5. Cuando usted lo tenga, diga un amén. When you have it, say amen. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And the word of God says, in the name of the Lord Jesus Christ. Entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se ha Then those shall see and flow together, and thy heart shall fear
because the abundance of the sea shall be converted unto thee. Ahora pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu administre a través de la palabra a cada mente, a cada corazón, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que hables, Padre, a través de tu palabra nuestra vida y tu pueblo reciba lo que tú has preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Y el tema del mensaje también, the theme of the message, ¿verdad? Y eso en concordancia con el programa, de going according to the program, ¿verdad? Le hemos llamado también la gran afluencia. We call it the great abundance. Y la gran afluencia, the great abundance. Conforme había recibido el artículo desde el cuartel general, as I received the article from headquarters, recibí seis artículos, cinco pertenecientes a cada auxiliar, pertaining to every auxiliary, ¿verdad? Y posteriormente este sexto, the sixth one, perteniente al Departamento de Misiones Mundiales, this one that actually belongs to the World Missions Department. Y conforme yo miraba la foto, and I was looking at the actual image, podemos mirar las olas de la mar, we can see the waves of the sea. Y entonces yo empezaba a orarle al Señor, and I was praying to the Lord, y le decía, Señor, and I said, Lord, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros en esta noche? What do you want from us tonight? ¿Qué quieres hablar a mi vida personalmente? What do you want to tell me to my personal life? Y conforme yo oraba al Señor, I was praying to the Lord, empecé a enfocarme en la mar, and I started to focus on the actual sea, porque dice como la multitud de la mar, as the multitude of the sea. Y cuando empecé a proyectar mi mente a la mar, and when I started to project my mind to the sea, yo decía, ¿qué se necesita para poder navegar en la mar? What do you need in order to sail in the sea? Or to sail in the sea? Y entonces decía, necesitamos un medio de transporte. We need a transportation means and ways para poder andar sobre la mar, in order to be upon the sea. Pero ¿qué tipo de transporte sería ese? What type of transportation it would be? Y empecé a buscar en el internet, I was searching in the internet, y empecé a ver los grandes barcos, and I started to see the great ships, que nuestra tecnología de hoy en día puede desarrollar, or technology are able to develop. Y empezaron a ver diferentes tamaños, there were different types, different sizes, diferentes tipos. El que quiere pescar, el que quiere vacacionar, who wants to fish, who wants to go on vacation, el que es para carga, who wants to go for cargos. Variedad de barcos, a variety of boats. Y entonces empecé a proyectar mi mente, and I started to project in my mind. Cuando empezamos a navegar, when we started to sail, y vamos al mar abierto, we actually go to the open sea, y llega un punto donde todo lo que se mira alrededor, and it will come to a point that everything you see around, a los 360 grados, a los 360 degrees, no ves tierra, you don't see land.